Daba Tati Pena inicio a un nuevo ciclo, a un nuevo Chile. Inauguraba el Buenos Días a Todos. Los primeros años del matinal había una primera hora, hora y media, muy periodística. Algo que hoy día se hace, claro, producto de muchas cosas que están pasando en Chile y en el mundo, pero lo hacía con muy buenas entrevistas. Tati, así, marcaba un antes y un después, donde su antes la había puesto a cantar. Tenía una voz ronca, preciosa, que era muy conocida porque cantaba muy bien. Esta noche, La Semilla es interpretada por el grupo Abril. La semilla es Ventura Madre. Con el grupo Abril, a comienzos de los 80, con canciones de resistencia, donde el trabajo de Tati sería destacado por uno de los más nobles creadores del continente. Muy bien lo dijo Silvio Rodríguez, y Silvio dice que lo que más le llama la atención es el grupo Abril por los arreglos y en especial la voz de Tati Pena, que dice porque es una voz telúrica, dice, es una voz de la tierra, es una voz profunda. En publicidad, una crema para manos dejaría su voz anclada en nuestra memoria. Pero sus propias manos estarían volcadas en un férreo trabajo por la defensa de la libertad de expresión y de los derechos humanos, en tiempos particularmente difíciles para hacerlo. Esos donde junto a otras compañeras entonaría el No lo queremos, no. Otro himno de esos que colorearon el fin de la dictadura con el plebiscito del 88. Me hace mal verlo todos los días, me molesta su sonrisa fría. La Tati yo la distingo entre las primeras feministas de las conocidas, digamos. Antes de esa bofetada de realidad y justicia que las mujeres darían al mundo en este último par de años, Tati Pena ya personificaba aquello, esa lucha y la representación misma de la mujer empoderada. Me decía, ¿sabes que nosotros somos? Yo con mi voz ronca diciendo esto y tú con tu manera de tocar así tan brutal la guitarra, por supuesto que rompemos y vamos camino a un feminismo. De ironía y delicado humor en sus conversaciones, la conocían amigos y la descubrieron así televidentes cuando el periodismo la puso en las comunicaciones y su talento le abrió la conducción de programas y la posibilidad de inmiscuirse en cada hogar. Las décimas de Violeta Parra. Será crítica, será severa. Y se va a indignar con las injusticias del pueblo de Chile. Yo hoy día estoy peinado, tengo una chasca tremenda con esto de la pandemia, y me peiné en homenaje a la Tati. Porque la Tati, donde me veía, me agarraba las mechas y me decía, ¡ese pelo, ese pelo! Pero hace mucho tiempo que no la veía, bueno, fundamentalmente por su enfermedad. Arrastraba una esclerosis múltiple que el 2014 le hizo ya abandonar el mundo televisivo. Obviamente han sido enfermedades que no es tan frecuente, pero muy agresivas y han generado gran discapacidad. A lo que se sumó un agresivo cáncer que detuvo su andar. A los 61 años y justo en abril, el mes que daba nombre a su histórico grupo musical. Nos falta tanto aprender como país también. Y resulta que cuando de un cachetazo nos obligan a mirar para el lado, encontramos belleza, encontramos amor. Ella tenía esa cosa como de mamá. Era como una tía cercana, una Madonna italiana. Pese a que teníamos la misma edad, ella tenía una altura moral, femenina, afectiva, super power. Esa era Constanza Bernardita como el mundo la recibió de niña, Tati como el país la dejó entrar en casa y la escuchó durante años. Esos mismos en los que aquellos temas que hoy han explotado en nuestro Chile estuvieron siempre en su discurso, en sus ideas y en su canto. Como confirmando que Tati estuvo y seguirá estando absolutamente vigente, más allá de su partida.